Bob Dylan tiene que comparecer ante la justicia francesa por unas declaraciones que han calificado de racistas. De otro cantante se subasta el manuscrito de uno de sus grandes éxitos. Son algunos de nuestros nombres del día. También el de un famoso nadador que ha reconocido su homosexualidad y la modelo Kate Moss, que además de recibir un premio, vuelve a ser portada de una conocida revista. Día de la mañana, buenos días. El día nos deja otros asuntos. Hoy se conocerán los datos del paro del mes de noviembre. Ayer el ministro de... El archipiélago canario está hoy en alerta amarilla por fuertes lluvias. Ayer por la tarde, en solo unas horas, cayeron más de 100 litros por metro cuadrado en la isla de La Palma y también en Tenerife. Las calles se anegaron y hasta hubo desprendimientos en algunas carreteras. Canarias concentró ayer los 10 puntos donde más llovió en toda España. Excarcelación de asesinos y violadores está generando cierta alarma social. Desde el Ministerio del Interior afirman que están trabajando para dar una respuesta a esa inquietud de los ciudadanos. Los vecinos de las localidades a donde podrían haberse trasladado tienen miedo. Es el caso de Almadén de la Plata, en Sevilla, donde viven los familiares del llamado loco del chándal, Elena Álvarez. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, asegura que no basta con una gestión eficaz en política económica. En referencia al desafío soberanista y a la reciente excarcelación de etarras, Botella considera que si no se actúa, se podría fragmentar la base social del Partido Popular. Guerra abierta en el que fuera equipo económico del expresidente Zapatero. Miguel Sebastián ha arremetido contra Pedro Solbes después de que este revelase sus diferencias con Zapatero respecto a la gestión de la crisis. La revista Telva cumple 50 años y ayer, además de celebrar este aniversario, entregó sus clásicos premios con T de Telva. La gala estuvo plagada de personalidades del mundo de la moda, la cultura, el cine e incluso miembros de la realeza. En unos minutos volvemos con todo un reto, el de dos bomberos de Murcia que van a cruzar el Atlántico a remo. Una aventura en condiciones extremas en la que no pueden recibir ningún tipo de ayuda. Enseguida nos cuentan cómo se preparan. Y desde Argentina nos llega una historia insólita. Ha comenzado en La Gomera, en Canarias, la competición de remo más dura del mundo. Se trata de atravesar el Atlántico en una pequeña embarcación, una aventura que suele durar entre 40 y 90 días. En ese tiempo los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda. Este año dos españoles, bomberos de Murcia, se embarcan en esta aventura. Hemos hablado con ellos mientras se preparaban para este reto.